¿Naciste de tu papá? Pues sí, pero decía, también tienes que poner el castillo. Eh, está aquí conmigo mi esposa, Aurea. Algunos le dicen Saldívar Contreras, a mí me gusta decirle de Villanueva, a ella no le gusta tanto. Y también acompaña a mi hija, Andel. No nos vaya a desheredar. Bueno... Eh, Oramos, ¿les parece? Me gustaría conocer sus nombres, estado civil, porque creo que a lo mejor eh, no hay tanto matrimonio por aquí, pero eh... <laughs> oramos y ahorita les digo cómo nos presentamos, si pueden. Padre, gracias te damos, tú has sido tan bueno con nosotros, has eh, mostrado tu gracia, nos has dado tu salvación algo que era tan inmerecido, algo que era para nosotros totalmente improbable. Es más, ni siquiera lo buscábamos. Tú nos buscaste, nos rescataste, hiciste todo para que nosotros fuéramos limpiados, regenerados y renovados a través de tu espíritu, ese derramar de tu espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por mis hermanos que eh, se han esforzado y han venido a pesar del clima, el tráfico y las cosas que hay por realizar, pero que desean observar qué es lo que tú quieres hacer en sus vidas, a través de sus vidas, para poder ser luz a los demás, para que seas glorificado únicamente. Eh, pedimos, Señor, que tú ilumines tu palabra, que tu palabra que es santa y nosotros que no lo somos, somos pecadores y tu palabra es lo más santo que vamos a poder tocar en este día. Que permita, Señor, que esta persona que es eh, tan pecadora como yo, que le des la oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra. Tu palabra que es verdad, la única verdad que encontramos. Moldea nuestros corazones a través de ella, sin Rompe, Señor, lo duro que pueda haber en ellos para que se pueda manifestar y sea exaltada tu presencia en nuestras vidas. Siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si me dicen su nombre, estado civil, sería muy bueno para saber eh, hacia dónde van a ir las preguntas. Empezamos de derecha a izquierda. Pues de derecha está su usted se llama y tu nieta y cómo te llamas? kimberly estado civil ah ¿no? bueno no sabemos usos y costumbres en esa yo 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 vengo del otro lado de la 19, dónde dices que es al ¿No? distrito federal gracias kimberly eva. ¿Y su estado civil? Viuda. Muy bien. Felizmente viuda, se dice, ¿no? Si se dice felizmente casado, felizmente viuda. ¿No? Al menos sabe dónde está su esposo. Sí, claro. <laughs> Bienvenida, hermana Eva. ¿Verdad? Sí. Sandra. Felizmente casada. ¿No? Ah, perdón. Yo, yo como que la... La, la, le vi mirada de dudosa. Ah, perfecto. Entonces, Sandra Cruz. ¿Y Estado Civil? Felizmente casada, ya ven, les falta esa partecita. Ahorita que llegue mi esposa, van a ver cómo se contesta. Allá atrás. Jonathan, ¿Estado Civil? Eso, ya ven. ¿qué pasa con la edad? 18 años, sigue siendo felizmente, muy bien y nada más para saber, ¿tienes el don de continencia? no creo o sí creo, no crees, muy bien, muy bien, muy bien, Virtualmente casado. Muy bien. Este, ahí atrás. Araceli. No es tan felizmente soltera, ¿se fijan? Aún entre los solteros tienen discusiones. Soltera. ¿Y tu nombre? Araceli. Gracias. Acá adelante. Mirna. Ah, qué bonito. Eso. Espero que tú te apides Juárez. Sí. A lo, a lo mejor eran hermanos, son cuñados, no, no sabemos. Hey, ¿Tu nombre me repites? Mirna, gracias. Hermano. Eso. Perfecto. Con Mirna tenías que ver... Te faltó ese, ese así envolver el, el regalo con el muñito. De Chávez. Bueno, ahorita, después del, del, del estudio, le vas a quitar el de Chávez. ¿no? Vámonos hasta allá atrás. ¿Otra vez? ¿Con M? Minrich. Aguilero, ¿ok? Soltero. Como un tanto resignado, de edad. Ya superas los 20, nada más. Sí, mira, lo, lo que hacen tres años, del 18 a 21. Vamos avanzando. De acá. No, la hermana del abrigo negro. Creo que, creo que viene por tercera cuarta vez aquí. ¿Eh? ¿Se fijan? Le quito al Villanueva. No, viene de incógnito. Es mi hija. Daniel, muy bien. ¿Se fijan? 18, 21, 25. Vamos avanzando. Ok. Y Emilio. Perfecto. Muy bien. Este vamos a dejar que la hermana llegue. Les explico y ahorita que se presente con nosotros. Um, el tema es doce, bueno, realmente es eh, ¿cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Si se fijan, lo que, algo que sería muy bueno es que ustedes interactuaran y pudieran hacer preguntas o pudieran participar. ¿Cómo vamos a saber cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Lo vamos a saber a través de 12 indicaciones de liderazgo de Adán, diseñadas por Dios en su matrimonio con Eva y su impacto en tu vida. Dos indicaciones del liderazgo de Adán. Esto lo vamos a ver a través de Génesis 2.7 al 3.20. Hay una sección dentro de, su, de sus hojas y son cinco preguntas. Estas cinco preguntas sería muy bueno que tomáramos cinco minutos, tres minutos, tres minutitos, para que ustedes la contestaran. No, no va a haber preguntas al, a, al final, estas son para ustedes y va a ser muy bueno que a través de poder llevar este estudio, ustedes las puedan contestar. La pregunta número uno: ¿todos tienen pluma? ¿Sí? La pregunta número dos: ¿quién es el líder de tu casa? No contesten, solamente escríbanlo. ¿Quién es, eh, ¿quién es el líder de tu casa? La siguiente pregunta: ¿qué hacer? Si no hay un liderazgo masculino en tu casa. ¿Qué hacer si no hay un liderazgo masculino en tu casa? Obviamente las puedes dejar en blanco y tal vez en el estudio se podrá contestar. La siguiente pregunta. ¿Cómo quieres que sea la esposa o esposo de tus hijos? Pensando que tienes hijos. ¿Cómo te gustaría que fuera su esposo o su esposa? Y va muy de la mano con la siguiente pregunta. ¿Te gustaría que se casara con alguien como tú o como tu esposo? Hay una creencia de que dicen que todos nos casamos, los hombres nos casamos con nuestras mamás y las mujeres se casan con sus papás. ¿Qué significa? Que no es, es una creencia, ¿eh? no, es, no es ley, solamente es una creencia que el carácter de tu papá, tú como esposa, lo viste en una persona, o al menos en potencial, y con él te casaste, y viceversa. Los hombres con el carácter de su mamá. Insisto, no es una ley, pero en mi caso así pasó. <laughs> muy, muy, muy parecido, y eh, de alguna forma eh, lo vamos a, a poder observar en, en el estudio, porque... Pues, ¿cuál, ¿cuál fue tu parámetro? Lo que viviste, ¿eh? realmente lo que estuviste absorbiendo durante tantos años. Y la última pregunta: ¿te gustaría? Aquí hay una falta ahí de coherencia, pero ¿te gustaría que eh, tu hijo o tu hija actuaran como tú en el matrimonio? Que fueran así, tal cual. Si tienes una hija, que fueran como tú, hermana. O que tengas un hijo y que fueran como tu esposo. Bueno, esas se las llevan a su casa y las platican con Dios. Hay dos indicaciones en Génesis 2, 7 al 3.20. Vamos a leerlo completo. Génesis 2. realmente podemos hablar que son implicaciones. Esto es extraemos del texto aspectos que podemos aplicar en las vidas de todo mundo, que de, literalmente desde Adán y Eva hasta el último de los hombres y mujeres que se casen van a ver aplicados o implicados estos aspectos en su vida. ¿De qué van a servir definitivamente estos es, Dos indicaciones del liderazgo de Adán, está diseñado por Dios. En su matrimonio, junto con Eva, tienen que tener un impacto en tu vida. Esto es, vas a, o, a evaluar si tu matrimonio es así, si lo que tú estás enseñándole a tus hijos sea así, y a los jóvenes que quieren casarse, ¿con quién tienen que casarse? De acuerdo a la Biblia. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén, en Edén, al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro varazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí hay también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus, el nombre del tercero es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase abrase, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que dél comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró de la carne su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios. Había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no, com no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios de los Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán a la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dones, los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dos indicaciones de gracias. Dos indicaciones de liderazgo de Adán, diseñado por Dios en su matrimonio. Tenemos tres personas nuevas, les preguntamos lo mismo, ¿le parece? Sonó como así que se muelen. Mi nombre es Israel Villanueva y soy felizmente casado con Aurea y tengo una hija que se llama Andel. ¿Tu nombre, hermana? Perfecto, ay. ay. Amén. Ok, no es tan felizmente soltero, conozco su edad. Eso, mira, y no conozco su edad. Bueno, vamos a ver dos indicaciones del liderazgo de Adán. ¿Quién diseñó ese liderazgo? ¿De acuerdo a las hojitas que tienen ahí? Dios, pero también de acuerdo a lo que leímos, Dios. ¿Quién diseñó a la mujer de Adán? Pregunta importante, ¿lo sigue haciendo el día de hoy? Por el cubrebocas no los escucho, entonces si levanta la mano para agudizar mi, mi, mi oído, ¿Dios sigue diseñando a las evas para los adanes al día de hoy? Pueden hacer así o hacer así, como gusten. ¿no? ¿Sí? De la misma forma, No, ya no sigue quitando costillas, ¿no? Pero sigue diseñando. Ok, vamos a ver el primero. No tenemos mucho tiempo, realmente no vamos a profundizar en ellos. Eh, son doce, espero llegar a los doce, al menos leerlos, pero para que ustedes vayan viendo cómo la escritura es muy, muy clara al respecto, cómo la, la palabra de Dios no se queda con absolutamente nada. Y está bastante claro. En el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis dice el primer, la primera indicación del liderazgo de Adán en el matrimonio de e, con Eva que ha sido diseñado por Dios. Dios lo creó primero. La razón del por qué Adán tiene que ser el líder en el matrimonio, es versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios crea por eh, su designio y su diseño al hombre primero, nunca han pensado por qué no creó a los dos, inclusive hasta hay toda una teoría del por qué Dios decidió y se convirtió hasta una especie de poema, Crear al hombre primero y después a la mujer no la creó de la cabeza, razón, para que no se enseñorease de él. No la creó de los pies, no sé si alguien lo ha escuchado, no lo creó de los pies para que él no la pisoteara. La creó de la costilla que está en medio para que sea su igual. Es una forma poética de decir que Dios crea ese diseño. Pero ¿por qué no creó? del mismo polvo al hombre y del mismo polvo a la mujer. Bueno, justamente por esto, porque Dios ha llamado al hombre a ser el líder de la casa. ¿La razón? Dios crea primero al hombre. De hecho, Pablo tiene esa misma mentalidad cuando habla acerca de la prioridad del liderazgo en el matrimonio y pone el ejemplo ¿Cuál es el ejemplo? Cristo como líder de la iglesia. Y lo sustenta Pablo diciendo porque creó Dios primero a la, al hombre y después creó a la mujer. La segunda indicación que vamos a ver aquí es que Dios lo puso a trabajar. Dios no puso a trabajar a la mujer. Vean, versículo 8. Y Jehová Dios plantó del huerto del Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida eh, en medio del huerto, la, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le pone a Adán para que pueda trabajar. En el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Pregunta, ¿es pecado que la mujer trabaje? Son esas preguntas que tienen el no y el sí al mismo tiempo, que son casuísticas, esto es. ¿Quién tiene que trabajar en la casa? No se ve como unanimidad, fíjate. A lo mejor cuando, cuando, cuando alguien este, conteste, digan, puede ser una pregunta, intégrense y digan, sí, sí, sí. ¿Quién tiene que trabajar en la casa? Ya ni siquiera, Emilio, ayúdame. <laughs> ¿Quién tiene que trabajar en la casa? El hombre. el hombre, el hombre es el que tiene que llevar el sustento, el hombre es el que tiene que llevar el liderazgo. El hombre es el que tiene que tomar las decisiones económicas, el hombre es el que tiene que trabajar para llevar el alimento a la casa. Al día de hoy la Biblia nos enseña y vemos que el único la única forma que Dios ha diseñado para que el hombre lleve alimento a la casa es el trabajo. Digo, por si sigues rascándole al melate o sigues jugándole al Pro Gol y estas cosas, intenta que no afecte a lo mejor tu economía, pero el único indicio que vemos desde Génesis, aquí en el versículo 8 hasta el 15, es trabajar. Y es un deleite trabajar, sí o no. No. La razón, la leímos. Dios maldijo el trabajo. ¿Y sabes qué también maldijo? Si alcanzaste a leer un poquito, ¿qué más maldijo? El trabajo. ¿Pero qué más maldijo? A la familia. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llevarnos en familia bien? Aún los cristianos. ¿Por qué está maldita? La familia, en cierto aspecto, es una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo llevarnos bien. ¿Qué pensaban? ¿Nos casamos y felices por siempre? Eso solamente pasa en Disney. Y hasta hace como cinco años empezaron a sacar las secuelas de que no era cierto, porque la Cenicienta tenía que lavar y planchar. Y ya no le ayudaron los ratoncitos. Ahora, la mujer puede trabajar, de acuerdo a la Escritura. Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿Pero qué hace antes la mujer? ¿Cuál es su deber de la mujer? Su marido, su esposo. Primera de Pedro 3, del 1 al 5, nos habla al respecto. Y dice, mujeres casadas, sométanse a sus esposos. Y dices... Si es cristiano, entró al seminario, graduado de los seis años, apuntado en una maestría de en, 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 en Master Seminary, pues, ha de ser facilísimo, ¿no? Pedro dice, y a los inconversos aún sujétense más, porque con su testimonio, ¿no saben?, si alcanzarán ese hombre, primero su marido y después que sigue si hay hijos, los hijos. Ya que terminó todo eso, al menos en Proverbios 31, esta mujer atiende todo eso, dice y todavía le sobra un poquito de tiempo, no se apaga la luz. Y hace comercio, hace negocio. Hace poco, uno de nuestros grandes maestros, bueno, grandes, perdón, uno de nuestros maestros, perdón, me, me, me dejé llevar por la emoción, uno de nuestros maestros en el seminario, eh, tuvo que partir, pasó a mejor vida, o sea, se fue a Los Ángeles. Eh, ganar en dólares debe ser mejor vida. Y es muy querido en la iglesia eh, en, la que, en la que él pastoraba. Pero él dice, me voy porque hay muchos hermanos aquí que ya están bien, están para servir. Y muchos pensábamos y dijimos, se acabó la iglesia. No vamos a ver al hombre, pero al final de cuentas mucha gente decía, es que me gusta la predicación. Y ahí es donde nos dimos cuenta que la iglesia es de Cristo. Porque la gente, en vez de dejar de ir, empezó a ir mucha más gente. Pero hubo una familia en la cual el pastor que queda ahí le pregunta: ¿Por qué no te fuiste? De los que yo pensaba que se iban a ir, tú eras los que se iban a ir. Y él le dijo: Es que no te equivoques, esta es mi iglesia. Y yo vine a esta iglesia por tu culpa. Y ya no se acordaba. Tú me invitaste a un café. Yo tenía muchos problemas con mi esposa y me dijiste una cosa, que tu esposa sea el centro de tu vida después de Dios. Atiende a tu esposa, ama a tu esposa, demuéstrale amor a tu esposa, desvívete por tu esposa. Te hice caso en eso y hoy estamos bien. Uno de los tantos testimonios por los cuales podemos ver que cuando el orden del diseño de Dios en la familia existe, le haces caso previo a casarte, cuando estás casado, Dios va a respaldar ese diseño porque así lo hizo. La mujer puede trabajar, sí, de acuerdo a la escritura, después de atender eso. ¿Qué pasa? Y tenemos muchos ejemplos, inclusive, nuestro México que tanto amamos, un México machista, un México eh, con matriarcado. Por eso es chistoso que las feministas digan, fuera el patriarcado. ¿Cuál? Si sí, vivimos un matriarcado enorme, de ahí el machismo. ¿Qué es un machismo? Es el hombre haciéndose a un lado dejando que todo se dirija y cuando llega quiere corregir a gritos y sombrerazos, como decimos. Realmente deberíamos decir, fuera el matriarcado y que venga un diseño de parte de Dios. ¿Qué hacer cuando la mujer tiene que trabajar porque el hombre no quiso tomar el liderazgo? Y de ahí tienen que ver las preguntas que están ahí en sus hojas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Qué pasa si la mujer no trabaja, es la fuente más poderosa en la familia económica o inclusive la única fuente en la familia? Bueno, eso se lo preguntan a sus pastores. Vamos a someternos a la escritura. Es casuístico pero se van a dar cuenta que conforme vayan conociendo personas que se sujetan al diseño de dios la vida cambia no sirve de nada que compartas en whatsapp y en redes sociales yo soy fan de la familia como dios la diseñó ¡Fu! y lo subes cuando no estás de acuerdo con todos estos principios Observa el tercer, la tercera indicación de lo que Dios muestra como el liderazgo de Adán en el matrimonio con Eva. Dios le dio el mandato. Vean el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo de todo árbol del... Huerto, podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Hasta aquí Eva no había sido creada. ¿A quién le dio el mandamiento de no comer? ¿Cómo supo Eva que no tenía que comer? Por el liderazgo de Adán. Adán mostró liderazgo y le enseñó lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Acompáñenme a 1 Corintios 14. Treinta y cinco, desde el treinta y cuatro, y observen que puede haber dos formas de leer este, este pasaje: desde la forma autoritaria o desde la forma amorosa. Yo creo, y muchos hermanos conmigo, que Pablo habla desde la forma amorosa. Vuestras mujeres callen en las sinagogas, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque... Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí apunta Pablo aquí. Por eso les digo, hay dos formas de decirlo. Uno es que la mujer se calle. No es esto, porque era al revés. ¿Qué creen que a la mujer no le era permitido en las épocas bíblicas, después de los eh, durante el, los 400 años de silencio, este periodo intertestamentario, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? no le ha permitido a la mujer aprender la torá. No podían asistir a la sinagoga. Tenían que esperar a llegar a Jerusalén al templo y estaban junto con los gentiles. Había oraciones de rabinos que enseñaban y decían esto. Te doy muchas gracias, Dios, por no hacerme gentil, esclavo ni mujer. En el momento que Jesús se acerca a la samaritana, los doce discípulos tienen esta idea en mente. Jesús hablando con una mujer. Había otro pensamiento de los rabinos. Quien le enseña a su hija la Torah es como enseñarle a pecar. Es como enseñarle perversidad. Vaya, en nuestros tiempos es... A, a, a mi mamá cuando el Señor la llama y, y, y la convierte y tiene ese impacto en su vida, mi abuelita era muy católica y cuando fue mi mamá muy contenta de decir mamá encontré la solución a todos mis problemas, a un esposo borracho, a un esposo que se robaba el dinero, a todas las deudas que tenemos, encontré la solución, se llama Jesucristo. Mi abuelita le contestó, te prefiero prostituta a cristiana. Es el equivalente, a lo que mismo que decían en las épocas del Nuevo Testamento los rabinos judíos. Y este pensamiento lo tiene Pablo y dice, hey, esto no es así. ¿Sabes? Donde debe aprender tu esposa es en su casa. Tu marido tienes el privilegio y el honor de enseñarle a tu esposa una pregunta. Aquellos que aquellos que todavía no tienen hijos. Los que ya tienen hijos no contesten. ¿Cuántos cuándo se le debe de empezar a educar a un niño? ¿Cuándo? No tienes hijos, ¿verdad? Gracias. ¿Cuándo? ¿Dos meses antes de que nazca? ¿Dos y medio? Ah, tres años antes de que nazca. ¿Sí? ¿Tienes hijos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo hay que empezar a enseñar a educar a un niño? ¿Desde que lo sientes? O sea, desde que ya está en el vientre? Desde que está en el vientre. Dani, ¿cuándo? ¿Cómo cuánto tiempo? Aquí dicen dos, tres años. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver niño niña, vamos por una niña. ¿Cuándo hay que empezar a educar a un niño? Desde que nace, el día que nace, ahí se empieza a educar. Hermana, usted tiene la respuesta. Tenían una buena idea. Veinte años antes de que nazca. ¿Qué significa? Que lo que tú estás haciendo hoy es lo que le vas a enseñar a tu hijo el día que nazca. Que es más o menos la idea. O sea, el producto de lo que tú te estás metiendo hoy en la cabeza, lo que tú estás viendo, es más, lo que tú estás pecando. Si no lo estás tomando en cuenta como pecado, si no estás aplicando Primera de Juan 1.9, confesando tu pecado, diciendo lo mismo que dice Dios respecto al pecado, es lo que le vas a proyectar a tu hijo o a tu hija. Dios le dio el mandamiento a Adán, no a Eva. ¿Quién está validando el liderazgo de Adán? Dios. ¿Quién valida tu liderazgo como esposo? Tu esposa. ¿No? <laughs> Dios. Tu esposa no tiene que darte permiso para nada, pero tienes que considerarla como tu propio cuerpo. Tercera indicación. Dios le daría ayuda idónea. Esto es maravilloso. Vean el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis. Y dijo Jehová Dios. Posiblemente como estamos en Génesis, no ven ustedes el impacto tan grande de estas, de estas dos, tres palabras. Y dijo Jehová Dios. Pero si estuviera en Jeremías o en Isaías, y dijo Jehová Dios. Si está en Nabacuc y dijo Jehová Dios, se acabó el mundo, como lo conocemos. Si está en Apocalipsis y dijo Dios el Señor, se acabó todo. Estamos en Génesis y tiene el mismo impacto. Y dijo Jehová Dios, es una orden. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Nada más como acotación, observen que hay varias veces que se repite que era bueno. Dios lo que crea es bueno. Cuando él crea la luz ve que es buena, el sol, la luna es bueno, la tierra es buena, la separación de aguas es buena, todo lo que crea Dios es bueno hasta llegar a este versículo 18 donde ya no hay algo bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios le da el liderazgo a través de darle la ayuda idónea. Ayuda, la palabra ayuda aquí va a ser bastante interesante porque es esta persona que va a poder agregar algo al proyecto que tiene Adán. Pero todavía va a ser más interesante la palabra idónea, porque significa complementario. Esto es la contra. Tienes una pieza y otra pieza que no son iguales. De hecho, lo que observamos aquí que son diferentes, el hombre y la mujer son distintos por el diseño de Dios pero al final cuando se unen, forman una sola carne. Y a través de esa una sola carne, traen las implicaciones de un mismo espíritu en el sentido de proyecto de vida, una forma de pensar. Los que han tenido noviazgos largos y los que ya llevan en el matrimonio dos, tres años, ya no hablamos, yo creo que los que llevan 30 años en adelante de matrimonio ya se les olvidó. Pero se han dado cuenta cómo cuando empiezas a, como novio con alguien y ya te quieres casar y cuando ya te casas, tienes palabras de los otros. Se van copiando las frases. De hecho, en mi caso me pasó algo muy marcado. Ya pedí permiso para contarlo. Yo no sabía que a mi esposa, antes de casarnos, no le gustaban los tacos al pastor desde esas trivialidades. Y un día llegó, el día que fuimos a comer, y me dice, ¿me das? Soltero. ¿Yo por qué voy a darle? Que pida los suyos. Pero sí me quería casar con ella. Entonces dije, tengo que mostrarme espléndido. Sí, tómalo. Pero además no tomó el que no estaba preparado sino ya preparado. Le puso salsa porque yo de soltero no comía tanta salsa hoy como más inclusive que mi esposa. Y después siguiente ocasión volvimos a ir a la misma taquería. Pido los cinco de rigor y nada más puedo comerme tres porque dos se come mi esposa. Tercera ocasión que volvemos a ir yo pido cinco y me como dos. Siguiente ocasión, dije, no, tráeme ocho. Así fue. Sí, muy risible. Nos casamos, vamos con mi suegro a comer a otra taquería, pero lo mismo. Gracias a Dios pudimos compaginar que cada quien sus tacos. Y se le queda viendo con una cara de, tú no eres mi hija. Y le dice, ¿qué? ¿Ya te gustan los tacos al pastor? Sí. Toda su vida que vivió con su papá, no le gustaban los tacos al pastor. Desdices cosas triviales que de repente compartes las frases, las formas de pensar que ya no son las mismas. Es justamente por esto, porque Dios creó en el diseño que se complementaran. Vean la quinta indicación. Dios le dio autoridad para nombrar animales e inclusive a su mujer. Versículo 19 al 23. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave del cielo y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, llave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hasta aquí vamos en, en, en esta idea, donde en cuestión de horas, Dios le da un segundo trabajo. El primero era que, lo, que labrase el huerto, no toda la tierra, ¿eh? porque imagínense. En darle toda la vuelta, no, lo puso en un huerto, por eso es precisa la Biblia. Y ese huerto es el que tenía que labrar. La segunda labor es esta, ponerle nombres. Y hasta la fecha, cuando Moisés escribe Génesis, alrededor del 1445 a.C., los nombres eran los mismos, por eso dice, y su nombre es ese. En algunas versiones dice, hasta el día de hoy. Pero lo importante aquí es ver cómo Dios, Delega la autoridad que él tiene. Porque hasta aquí es únicamente Dios el que le ha puesto nombre a las cosas. Y dijo a la luz, sea la luz. Y la luz fue ella. Y dijo sol, y dijo luna, y dijo hierba. Ahora delega a Adán, le da la autoridad, pero además vean. Una naturaleza antes de la caída perfecta, la capacidad de poder darle de acuerdo a sus cualidades a cada animal su nombre: esto es, al que es elefante, elefante, jirafa, jirafa, oso, oso, al perro, al lobo, al gato, a cada uno. Dios no dijo: Mira, Dan, aquí están los animales tráeme una propuesta. Y vamos viendo, yo te las valido, a veces no, no. Le dejó toda la responsabilidad a Adán. El trabajo que Dios que se ve que a Dios le gustaba hacer, decidió colocarlo en Adán. Esto es interesante, hermanos, porque muchas veces como hombres decimos, yo soy el hombre, yo soy el líder, y aquí se convierte en un liderazgo chicharronero. Mis chicharrones son los únicos que truenan. Y si vamos a delegar algo a nuestras esposas, ¿qué delegamos? Lo que no nos gusta hacer. ¿Por qué no delegar algo que te gusta y que sepas que ella puede ser apta? ¿Por qué no delegar algo que veas que ella brilla? Donde veas que ella puede crecer más? Donde sí, de inicio va a decirte. Oye, es que eso yo no lo sé hacer. Y nosotros bien amables, ¿no? Por lo cierto, mamacita, te toca. Pero ¿por qué no cooperar y decir, mira, este libro, este curso, esta idea, tú tranquilo, inténtalo. Aquí voy a estar contigo. Si Dios lo hizo así con Adán, nosotros debemos de copiar ese liderazgo de parte de Dios tal como Dios lo está haciendo. Dios delegó completamente y le da la autoridad no solamente de nombrar a los animales, sino también llama a Eva y, la, y le dice por su nombre. Vean la sexta indicación. Dios dijo que el hombre dejará, capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre. Y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es una implicación que vemos que va directamente al hombre, pero también atañe a la mujer. Esto es, dejará el hombre y la mujer, habla aquí en el sentido de hombre, en un sentido genérico. Esto habla de una independencia que debe de haber en el matrimonio, que se debe buscar en el matrimonio. Dejar al, 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 al papá, dejar a la mamá, dejar esa casa, esa autoridad, aunque te des, aunque te vayas a la vuelta, tienes que hacerlo, razón, porque aquí lo mandó Dios. Si lo manda Dios, es saludable, aunque no lo entienda de inicio. Pero todos nos hemos enfrentado con una suegra que se mete o un suegro que se mete. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Mira, como implicación, nada más. Hermana, tienes a tu hijo que se casó con la mejor mujer que pudiste encontrar o que él pudo encontrar. Y quieres cooperar, ábreles la escritura. Si no hay cosas ahí que aporten de la escritura, te puedes comprar unos cochinitos así y ahorrarte ese comentario. Porque no va a ayudar. Lo que tenemos que ver y lo que estamos viendo es que tu matrimonio esté sustentado. En la escritura. Y aquí dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Estamos tentados en nuestra época a decir, pues vivimos un ratito con mamá y con papá. Ojo, no es pecado. Puedes vivir en algún momento con papá y con mamá, ya sea de inicio y que te dicen, va, arranquen, pero pongamos una fecha. Un tiempo malo, vente para acá pero de la cortina para allá tú y de la cortina para acá yo. Y cuando empiezan a gritar, tú pon tus alabanzas, tus audífonos y ora por ellos. Ahora, aquí también es interesante porque dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer Este es uno de los versículos Que hablan acerca En contra de la homosexualidad El diseño de Dios Es hombre y mujer Porque Dios creó a Adán y a Eva Dios no, no está de acuerdo con unir A Andrés y a Emilio Perdón por lo de Emilio El nombre Dios no está de acuerdo De unir a Andrea con eufemia, es el único nombre que se me ocurrió con él. Adán y a Eva. Dios, en Efesios 5.31, nos habla acerca de cómo la mujer debe sujetarse al hombre. Y vemos en Hebreos 13.4, cómo es honroso, el matrimonio el hecho sin mancilla pero al final de ese versículo dice que la fornicación no debe existir en el matrimonio o fuera del matrimonio esto es no debe haber un adulterio es horroroso delante de dios y dices mira sabes que yo ni creo en dios no te preocupes sigue siendo horroroso y las consecuencias son terribles. Y son tan vastas que podríamos pasarnos horas, días, meses y años viendo testimonios de personas que han fornicado antes de casarse y de repente dicen, me equivoqué y ya hay un niño que viene. Opciones, o aborto o me caso con un inconverso. Ya estás padeciendo. ¿Sabes qué? Pequé fuera del matrimonio. Mientes. Vives en borracheras. Vives castigado por tu propia conciencia. Tienes que pagar dos o tres casas. Las consecuencias son horribles. ¿Vas a pagar consecuencias de tu fornicación y de tu alterio? Sí o sí. Cuando Dios habla acerca de: de cierto, morirás. Esto es ciertísimamente vas a morir si pecas. Es un estado de muerte cuando pecas. Vean la séptima indicación del liderazgo de Adán que ha diseñado Dios en su matrimonio con Eva y debe impactar tu vida. Satanás tienta a Eva y no tienta a Adán. ¿Por qué? Porque no tentó al líder. Sabía que era la parte más delgadita que podría estar ahí. Pero, ¿saben? Todo lo demás vean, tiene que ver mucho con la implicación. Ocho. Todo cambió cuando Adán pecó. No cuando Eva pecó. ¿Qué pasó? Porque tiró el anzuelo Satanás en Eva. A ver si se cambiaban las funciones. ¿Y qué pasó? Le funcionó. Esto es, ¿quién tomó el liderazgo cuando la serpiente tienta a Eva? Eva. ¿Qué tendría que haber hecho Eva? Permítame, señora serpiente, voy a consultarlo con mi esposo. Ay, esa es qué clase de mujer esa no es una mujer empoderada esa no es una mujer de pantalones esa no es una mujer valiente no necesitamos mujeres valientes necesitamos mujeres que sean ayudas idóneas hermana tú que tienes a tus hijos o tus hijas a tus nietos en este caso tienes que enseñarle a que sean ayudas idóneas hermana tú que no te has casado esa es tu meta. Se acabó esta idea de pensar en dos carreras, una maestría y un doctorado. La mujer no debe estudiar. Por supuesto que debe estudiar. Y hay una sola razón por la cual tanto mujer como hombre debe estudiar. Una sola. Para que sepa leer este libro. ¿Y saben qué nivel? profesional se necesita para leer este libro de forma básica, primero y segundo de primaria, sin problema. Pero quieres profundizar en él, se necesita doctorado. Porque habla de un Dios que es eterno e infinito. Pero ¿qué ganas va a tener esta mujer? ¿Que es médico, cirujano? que trabaja no 8, no 10, no 12, 16 o hasta 24 horas y regresa a casa y el esposo muy probablemente lavó, planchó, cocinó, atendió a los niños, revisó la tarea, trapeó, barrió. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque la meta del hoy es Tener, 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 tener. Juntemos nuestros, nuestras posesiones para tener más. ¿Qué fuerza va a tener para poder atender a su esposo, para poder atender a sus hijos? Bueno, yo no quiero tener hijos. Y algunos dicen, yo ni siquiera quería tener esposo, nada más quería sus puntos del infonavit. Indicación número 9. Dios llamó a Adán y no a Eva después de que pecaron. Vean el versículo 8 y 11, 8 al 11 del capítulo 3. Dios diseñó siempre esto para la familia. Siempre ha sido el mismo diseño. Únicamente cuando te apegas a este diseño Puedes vivir para la gloria de Dios. Cualquier distanciamiento o perversión no va a glorificar a Dios y lo único que va a traer es sufrimiento a tu vida. Oye, pero yo conozco muchas mamás solteras y son felices y no tienen problema. Y es más, son exitosas, son, bueno, hasta son pastoras. Cuando realmente platicas con estas mujeres y con estos hombres, papás solteros, y rompes esa barrera de empoderamiento, notas el sufrimiento. La educación de un niño es de dos, papá y mamá. Cuando uno solo lo hace, está totalmente descompuesto. Hay estadísticas de que cuando el hombre falta en la familia, el desarrollo del niño tiene una, un alcance entre el 60 y el 75% en su potencial. Cuando mamá falta en la casa, el niño alcanza el 35-40% de su potencial. Dios diseñó eso, piénsalo así. Eduquemos así a nuestros hijos. Edúcate a ti para pensar que tiene que cumplirse el diseño de Dios, como Él lo dijo, como Él lo puso. Indicación número 10: La maldición de Dios contra la mujer. En el capítulo 3, versículo 16. Se van a dar cuenta que este versículo. Es el versículo que más información nos da de Eva como ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace el versículo 16 del capítulo 3? Reafirmar el liderazgo de Adán. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esta frase, hermano soltero, es la que tiene que vivir en tu cuarto, en tu baño, en todos los lugares donde estés. En el Señor. Es tan difícil el matrimonio que Pablo le pone un nombre. ¿Cuál es, Emilio? Es, es tan difícil el matrimonio que Pablo le pone un nombre. ¿Qué es? Pas, perdón, perdón, por agarrarte, te, te, te agarré. Aflicción en la carne. ¿Pero qué creen? Pablo en este capítulo 7 está pensando en dos creyentes. Esta respuesta es sencilla. ¿Tu matrimonio es aflicción en la carne? Sí. La razón es porque se casaron pecador y pecadora. No, no, pero ya somos redimidos, pero no dejas de pecar. Y son dos egos enormes. Que cuando eres soltero y estás estudiando la Biblia y estás orando y dices, no, yo soy, mira, yo soy bien desprendido, pero no se metan con mis sucaritas. O cuando te gusta tomar las sucaritas con cuchara chiquita y no con cuchara grande y te ponen cuchara grande. Ardió Troya. Revisen las veces que se han peleado con su esposo o con su esposa. ¿Por qué ha sido? Cosas importantes, ¿no? la pasta de dientes, el jabón, la ropa en el suelo, cosas relevantes, cosas que pueden dañar una nación. Trivialidades es por lo cual nos enojamos. No hay que hacerlo. Sí, pero eso es entre casados en el Señor. Ahora imagínense casados, creyente e incrédulo. Creo que me faltó una pregunta. ¿Cómo se arreglan las cosas en tu casa? Esa la pensé, no sé por qué no la puse, porque esa es de, confusión, de opción múltiple. A, hablando. B, gritando. C, algún día se compondrán. D, las ignoramos y después la seguiremos ignorando. La Biblia habla respecto a habla. Habla con tu esposa, habla con tu novio, habla con tu novia. Ten la seguridad de que es salvo uno. Dos, ten la seguridad que tú eres salvo. ¿Y cómo vas a saber que es salvo? Es muy sencillo. Hermana Sandra, ¿eres salva? Así de simple. No, pero es que no la conoces. Es que, mira, la has visto, te has frecuentado, te ha hecho de comer, te saluda, te trae un plato. Yo no tengo espiritualómetro para decir, hoy como que no vienes tan santificada, hermana. No lo tenemos. Por sus frutos los conoceréis. Si lees el capítulo 18 de Mateo, en el cual está involucrado ese texto, te habla de disciplina. ¿Y qué crees? Versículos posteriores te dice, en aquel día, esto es, ya allá arriba, habrá gente que dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, echamos, sacamos, declaramos, dijimos, construimos, pusimos, hicimos. Esto es exteriormente tenían ese fruto. Pero ¿qué les dice el Señor? No los conozco. ¿Por qué? Porque lo hacían para ustedes. Y a nosotros nos pueden engañar muy fácilmente. Pero si yo le pregunto, ¿eres salvo? Y me dice, sí, yo le creo oro por su salvación si yo veo que no da frutos o no da evidencia. Hermana que te vas a casar. Que te quieres casar. Hermana que tienes hijos que quieres que se casen en el Señor. Pregúntale al novio, a la novia, eres algo. ¿Cuál es la evidencia de salvación? Que le guste la palabra de Dios, que tenga un verdadero arrepentimiento, que olvide sus pecados y decida seguir a Cristo en su nombre, en su persona, a través de la Escritura. Puede tener seminario, puede tener maestría, puede tener doctorado, puede tener una iglesia enorme y no ser salvo, porque no quiere vivir siendo el líder y ayudando a su esposa. A que sea fácil someterse a Él. Debes casarte en el Señor con otro cristiano. Filipenses 2:13 nos habla acerca de que con el pecado no se va a jugar. Si Dios dijo a Adán y a Eva: Ciertamente morirás, lo que está haciendo Dios es glorificarse a sí mismo. Porque lo que dice se cumple. Si él dice que la paga del pecado es muerte, es equivalente a esto mismo: de ciertamente morirás. El pecado no va a ser algo a la ligera. Demostrar sumisión a la palabra de Dios es la evidencia que tienes para saber con quién te debes de casar. Al menos él, recuerden, que no es perfección. Es dirección. Que tenga una dirección de vida. A lo mejor no se sabe el versículo, pero quiere saberlo. No es el clásico que dice, mira, yo sé llegar, pero no me sé la dirección. Busco saberla, deseo saberla. La maldición afecta a Eva en el parto y en su relación con su marido. Se le dice a Eva, con dolores darás a luz. ¿Qué significaba? Que no iba a tener dolor muy probablemente dentro del huerto del Edén. Pero aquí probablemente también significa algo. Con dolores vas a educar a tus hijos. ¿Has conocido una hermana que te diga, mi hijo, mira, dócil, hombre, prácticamente Juan el Bautista, ¿están de acuerdo? Bautizado dentro del vientre, santificado desde el vientre, salió y no pasó nada. He llegado a conocer muy pocas de ellas, pero ¿qué creen? Sus amigos, sus hijos eran mis amigos y tomábamos juntos saliéndonos del templo. Sus hijos, que eran una maravilla, fueron los que me enseñaron a fumar. No le estoy echando la culpa aquí como Adán, la mujer que me diste. No, pero lo hacíamos juntos, atrás del templo. Y mamá pensaba que yo estaba con buenos niños. Educar va a doler. Cuando te diga, no te quiero. O esas frases, te odio. Es justamente a lo que apunta. El dolor en la educación. Y no significa, hermanos, que es normal. No, significa que así sucede, pero definitivamente podemos ver que la vara en la espalda del niño despega la necedad que está arraigada en ella. La disciplina en tu hijo, en la educación con tu hijo, debe estar. Pero me van a meter a la cárcel. Si le pongo un dedo a mi hijo, bueno, por favor me vas a visitar. Y me vas a agradecer, como dicen tantas veces las mamás, esto que estoy haciendo por ti. A mí me rompieron una vez un palo. Varias veces el de escoba. Pero una vez un palo cuadrado. Y seguí siendo el mismo pecador. Pero hoy puedo estar delante de ustedes. Por la oración de una mamá y la disciplina dura de ella. Y decía, Isra, a mí me duele más que a ti. Y yo repetía, pues no lo hagas. Yo le agarré la medida a mi mamá, porque un día me dijo, Isra, te voy a dar. Y me dio entre cinco o seis. Y me dijo, vamos a orar. Y cinco conmigo, y oramos, y lloramos, y le pedí perdón. Lo volví a hacer. Y cuando me dijo, Isra, te voy a dar otra vez. Y en mi mente iba, ¿cómo hago para salirme? ¿Cómo hago para salirme? ¿Cómo hago para salirme? Yo soy bueno resolviendo problemas. Sí, mamá, me lo merezco. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? Oramos antes. No lo copian, hijos. Que no vea el video tu hijo. Oramos y ¿qué creen que pasó? ¿Te arrepentiste, Isra? Sí, mamá, con todo el dolor de mi corazón. Por esta vez no te voy a dar. La agarré la medida. ¿Ustedes creen que Isra cambió? No. Siguió haciendo lo mismo, con mayor habilidad. Hasta que Jesucristo llegó a mi vida a los 17 años, cambió y empezó un trabajo de años. Hoy tengo 43 años, una esposa, una hija. Puedo abrir este libro y saber que Dios me ama, pero que sigo pecando y que debo confesar mi pecado uno y otro y otro y otro, hasta que ya no haya más y que Dios muestre más mi pecado, porque quiero conformarme a lo que Él decide. Yo quiero ser el líder de mi casa a través de lo que él. Ahora, después de decir yo quiero ser el líder de mi casa, tiene que venir esto definitivamente. Yo no puedo ser el líder de mi casa. No tengo la capacidad si no es dada a través de la escritura, si no es desvelarme, estar leyendo, estar buscando lugares donde me enseñen, estar viniendo a estudios, estar orando. Estar comprando libros, invertir en la educación de mi esposa es importante. La número 11, indicación número 11. Adán nombró a Eva, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí? Dios dice, ustedes dos son iguales delante mío, pero con funciones diferentes. ¿Y recuerdan? Pablo dice... Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón. Ya no hay mujer. Todos somos delante de Dios exactamente igual. Tu función es diferente. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Todos los sustantivos se encuentran en masculino. ¿Quién debe dirigir la iglesia? El hombre. Son funciones diferentes. ¿Qué tiene que hacer la mujer en la iglesia? Tiene un rol tan relevante en la iglesia la mujer como enseñar a otras mujeres y enseñar a los niños. Pero viene algo tan enorme que, cuando encontramos esos 12 o 13 cualidades de carácter en el hombre, saben qué es lo que tiene que hacer la esposa. ¿Cómo que no vino tu esposa? Lo siento, hermano. Lo que tiene que hacer la esposa del pastor. Es validar que es apto para enseñar. ¿Dónde vas a ver que un hombre es apto para enseñar? En su esposa. Por eso llevo para todos lados a mi esposa. Porque ella se puede y tiene mi petición de que cuando yo predique algo, que aquí digo y allá no vivo. Puedes levantar la mano y decir, ese es un mentiroso. ¿Y saben cuántas veces lo ha hecho? En el corazón, muchas. ¿Razón? Porque sigo pecando contra ella. Pero algo que entiendo es que Dios... No nos llamó a ser perfectos. Oh, entonces ¿qué hacemos con ser perfecto porque vuestro Padre que está en el cielo también es perfecto? ¿Ser perfecto por cuanto yo soy perfecto? Dirección. ¿Cómo llegas a esa perfección? A través de miles, millones de perdóname, Dios, este pecado. Por lo mismo tengo que ir con mi esposa e inclusive lo hago junto con mi hija. Perdóname. No sabía inclusive que eso te molestaba. No lo voy a hacer. ¿Y qué creen que hago al día siguiente? Lo mismo. Lo intento y lo intento y lo intento y lo intento. Es lo que yo veo que Dios quiere. Confiesa tus pecados. Pídeme perdón. Arrepiéntete. Cambia. Aquí estoy yo para ayudarte. Y Dios siempre va a estar ahí. Último. Como vieron, fue abuelo de pájaro. Número 12. La maldición de Dios es al hombre. Versículos 17 al 19. Nos regresamos un poquito. Capítulo 3, 17 al 19. Dios maldice el trabajo del hombre, no el trabajo de la mujer. Con esto, Dios coloca su diseño. A través de la Biblia, a través de las epístolas en el Nuevo Testamento, vemos reiterado este mismo aspecto. Efesios 5 y 6, Colosenses 3 y 4, está tal cual. ¿Cómo podemos hacer que nuestra familia sea conforme al diseño que Dios tiene? Acompáñame por favor a Colosenses 3 y con eso terminamos. Versículo 16. Colosenses 3.15 desde el versículo 15. Si quieres tener Asistir a una iglesia fuerte, debes de asistir a una familia fuerte. Si quieres asistir y tener una iglesia bíblica, tienes que ser parte de una familia bíblica. Colosenses 3:15 dice: Y la paz de Dios gobierna, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, versículo 16 de Colosenses 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Quieres una familia fuerte? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. ¿Qué evidencias vas a dar de que mora la palabra en abundancia en ti? Exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, ya sea de palabra, ya sea de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Agradecer el esposo que tienes, la esposa que tienes, la soltería en la cual vives ya sea por viudez o porque aún no te has casado, sigue siendo soltería, inclusive aquellos que se han divorciado antes de venir en el Señor, aún los que están divorciados y estaban en el Señor, cometieron ese error, puedes considerarlos como solteros con alguna aplicación ahí de restricción, pero que sea para el Señor, que vivas en el Señor, que te cases en el Señor, que vivas un matrimonio. En el Señor y todo lo que haces en el Señor, hazlo para el Señor mismo. Oramos y si tienen alguna pregunta, al final, con mucho gusto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Por planear y diseñar todo de una forma tan perfecta. De una forma que para nosotros puede ser imposible seguirlo si no es a través de tu palabra, a través de ti, Señor, a través de colocar nuestra fe en ti, en tu obra y persona. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte que a través de esa crucifixión, la cual tú viviste, la cual tú sufriste, Que tú lleves ahí, Señor, cada uno de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados que hemos cometido. Decirle pecado a lo que tú dices que es pecado. No suavizar por el simple gusto o por el simple deseo de estar bien. Poner y colocar nuestra fe como familias en ti. Tomar el rol de liderazgo. Un liderazgo bíblico y las mujeres que puedan observar a sus esposos como los líderes de la casa, teniendo en cuenta que somos iguales y solamente tenemos roles diferentes. Los maridos que amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente a ti, inmediatamente exactamente igual a sus esposas. Que los solteros puedan tener el pensamiento de un matrimonio tan bíblico, tan apasionado, tan comprometido como la relación que tienes tú con tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, pero sobre todo gracias por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra a nosotros, hombres y mujeres pecadoras que deseamos ya no pecar, pero lo seguimos haciendo. Queremos vivir para tu gloria, que haya familias bíblicas, familias fuertes, para que haya iglesias bíblicas e iglesias fuertes. Amén.